All right, so we're gonna start the class. Okay, remember that we were talking about pets. Okay, could you remind me the types of pets that we have? ¿Me pueden recordar the type of pets? A ver, algunos pets que se acuerden. Could you remind me, please? Tortuga, tortuga. Okay. Toros. Okay, in English. I mean in English. All right. Toros. What else? Fish. Cat. Dog. Fish. Conejo. Conejo. Bird. Bird. Conejo. Rabbit. Okay, frogs. Which one? Araña. Oh, ¿cómo decimos arañas en English? Spider. Spider. Very good. Spider. Very good. Muy bien. Y hablábamos de some physical characteristics. ¿Mande? ¿Te acuerdan que describíamos sus características físicas, right? Could you tell me some characteristics? ¿Cómo pueden ser los animales? Low. ¿Mande? Low. Slow, ok, pueden ser slow, all right. What else? What else? Some of them have spotify or also they have software, right? Eso es lo que vimos, el vocabulario que vimos en la clase pasada. Some of them are cute. Some of them has a hard shell. Right? Como las tortugas. ¿Quiénes tienen software? What kind of animals have software? Oh, vamos a ver, Andrés. Let's see. ¿Ah? Yo. ¿Quién? Yo. Usted. All right. Very good. So let's see. Today we're gonna work on page 39. Okay, página 39 que no terminamos de trabajar la vez pasada. 39. Yeah. Yo la tengo buscada. Yeah. All right. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan en el ejercicio number 8, tenemos algunos pets, right? Y ahí hay algunas características físicas. Entonces, fíjese bien, vamos a preguntar, ok, ¿cómo luce ese animal? ¿Cómo preguntábamos eso? ¿Se acuerdan? Animal tarantula. Por ejemplo, me puedo preguntar por la number 6, ¿qué es? Snake, ¿verdad? La snake. ¿Cómo pregunto yo cómo es la snake? Entonces sería la pregunta. What does the snake look like? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que esa era la pregunta que practicábamos? Muy bien. Entonces decimos, what does the snake look like? Ahora bien, ¿cómo damos las características de la snake? Siguiendo los las palabras claves que tenemos ahí. ¿Cómo diríamos? Entonces diríamos, it has, ok, porque solo estamos hablando de una serpiente, ¿verdad? It has, ¿qué tiene? It has... Ajá. Smooth skin and it's scary.
¿Ve? And it's scary. Tratemos ahora de ver el conejo, por ejemplo. El conejo. What does the rabbit look like? Fast. Fast. Ok, primero la característica física y luego cómo es. Ok, entonces diríamos, it has soft fur, ok, a short tail, and it's cute and fast. Entonces vamos a escribir esa respuesta. Aquí les voy a compartir la pantalla. Tengan cuidado con no rayar, por favor, la pantalla. No tocar la pantalla para que no se vaya a rayar. Muy bien, entonces vamos a ver. La primera. The snake. The snake has, okay, tiene, has smooth skin and escribimos, profe. Yeah, you can write it down. Profe, le escribimos. Yeah. Muy bien, vamos a ver con... Vamos a empezar desde el number one, ¿ok? The cat, ¿ok? The cat. ¿Cómo podemos describir las características de the cat? Okay. The cat... Has, very good. Has. Okay. Has paws. Tail. And, la palabra and, ¿qué quiere decir? Y, ya cuando vamos a finalizar, ok, la oración y, agregar más la última característica. Spotted. Okay. Spotted for. Right? You see? Let's say number two, the turtle. Okay, ¿cómo podemos decir? The turtle. Uh-huh. Tortuga low. Uh-huh. It has. Okay, has. Slow. Slow hard shell. En este caso tiene hard shell. Y luego it's, ok, es, esa palabra it's quiere decir es, ¿cómo es? Rápida, sorry, es lenta, ok. Y divertida. Entonces, let me see, the turtle has hard shell. It's slow. Tortuga. And fun. All right. Very good. Let's see. Number three, the bird. Okay, the bird. ¿Cómo sería? The bird. Uh-huh. Luego, the bird. Has. Very good. The bird has a peg. Okay.
¿Qué más? Win. Ok, win. Peter también. And aquí punto. It's fast. Aquí vamos a agregarle and feathers. All right, the bird has big, a pack, sorry, wings and feathers. It's fast, okay? Yes, rapid. Vamos a ver con el rabbit. No hemos hecho el rabbit, ¿no? Ok, hagamos el rabbit. El rabbit. ¡Ay, profe! Está rayando la pantalla. Tiene que tener cuidado con no tocar la pantalla porque se raya. Ok, the rabbit. Ajá. The rabbit. Has. Very good. The rabbit has. Ajá. Four. What else? Tail. And short tail. Y luego. Cute. Cute. And fast. Yes. Entonces tenemos la primera, el conejo tiene, okay, una piel, un pelaje suave, okay. Ay, qué pedo con la cola corta y es aquí, es lindo y rápido. All right? Yeah. Yes. Okay. Y vamos a ver el último que es the fish. All right? So we have the fish. Has. Has. All right. The fish has. Ding. Ding. Y luego it's clean, right? Mire. Y es clean. Okay. Very good. So now. Now, en la página 9, en la parte 9, dice my pet. Y miren que ese niño está describiendo su, su mascota, right? Su pet. Entonces, vamos a ver las características que están en el cuadro de su pet. Tenemos animal, tarántula. Name, bodies. Home, donde vive, ok, en Arizona. Age, la edad. 3 years old. Color, brown. Legs, ¿cuántas legs tiene? 8. Strive for. Food. Es insectos, que es lo que comen, son insectos. Muy bien, entonces mire, mire cómo él hace su párrafo describiendo su pet. Dice, hi, I'm Alex and I have a pet. ¿Qué está diciendo ahí? A ver si alguien me ayuda. Mi nombre es Alex. Ajá. ¿Y qué más? Y yo tengo una mascota. Excellent, very good. It's a pet. Entonces, tengo una mascota. Es una pet. ¿Ah? Es una, vamos a completarla. Es una tarántula. Una tarántula, very good. Tarántula. So, vamos a escribir ahí tarántula. Right. La primera. Yeah. Seguí en la primera. Es una, it's a. Recuerden que it's quiere decir una. Okay. It's a tarántula. It's. And it's from Arizona. ¿Qué quiere decir eso? It's from Arizona. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Que es de Arizona. It's from Arizona. Very good. It's old.
¿Cuántos años tiene? Tres años. Sí, entonces vamos a poner ahí. It's 3 years old. 3 years. Years. 3 years old. All right, very good. Y luego dice, it's brown. Okay, ¿qué dice? ¿Qué color es? Café, very good. It doesn't have tail. It doesn't have tail. Quiere decir que no tiene cola. It doesn't have tail. It has eight. It has eight. ¿Ocho qué? ¿Ocho qué? A ver. Legs, very good. Legs, very good. It has a legs, a legs, and short dry cord. It likes to eat. ¿Qué le gusta comer? It likes to eat. It likes to eat. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta comer? Insects. Very good. Insects. Some people say it's scary. I say it's cute and very smart. ¿Qué quiere decir? I say it's cute, es muy linda and very smart. Smart quiere decir que es muy listo, ¿ok? Una persona que es lista, smart, ¿ok? Inteligente. ¿Se han fijado como los teles, a los teles o los teléfonos inteligentes que se le llaman smart TV o smartphone, right? Porque son inteligentes, teléfonos inteligentes. Entonces, smart quiere decir que es lista o inteligente. I love my pet tarantula, dice. ¿Qué dice al final? I love you, my pet tarantula. Ajá. I love my pet tarantula. Que él ama su mascota tarantula. Muy bien. Very good. Ahora, prosigamos. Y tenemos a story. Right? Vamos a leer la historieta. La parte, seguimos con la historieta. Y vamos a ver qué nos dice hoy. Necesito ver practicando pronunciación. All right. Dice, number one. This animal is green and it has four legs. Entonces los demás están adivinando y le dicen. Is it a frog? ¿Es una rana o un sapo? Yes, it's a frog. Luego viene con otro. Animal 2 doesn't have, let me see, animal 2 doesn't have legs. Vamos a ver. Is it a snake? Yes, it is. Good. ¿Qué es lo que está haciendo él? Le está diciendo cómo, a que adivinen, ¿verdad? ¿Qué animal es el que está describiendo, verdad? Vamos a ver animal 3. Has 6 legs and glasses. Y él dice, it has 6 legs and glasses. It's Hopla. Look. Y Hopla queda viendo ahí como rara. A ver de qué estarán hablando estos niños, a haber dicho. ¿Ok? Muy bien, ahora hagamos eso nosotros. Tratemos de hacer esa dinámica. Vamos a ver dos personas voluntarias que piensen en un pet. Vamos a ver un voluntario que piense en un pet. Y los demás van a adivinar, pero esa persona tiene que decir algunas características para que los demás adivinen qué animal es el que usted está pensando, ¿right? Vamos a ver un voluntario. Por ejemplo, pueden ir otra vez allá al vocabulario, atrás. Yo voy a hacer un ejemplo ahorita. Vamos a ver.
is this animal? Vamos a usar esta. This animal, okay. This animal, let me see. Has a short tail. Has long ears. And it's fast. A ver, ¿qué animal es? Ajá. It has short nail. Okay. Short tail. It's a rabbit. Short tail. It has long ears. Long ears. And it's fast. It's a rabbit. The rabbit, very good. The rabbit, very good. So now, vamos a ver otro voluntario que haga lo mismo y los demás vamos a adivinar qué animal es el que está pensando. Vamos a ver si podemos hacer. Let's see. Un voluntario. A ver. Vamos, vamos, sean valientes. Don't worry, solo tiene que decir las características físicas. Ahí el vocabulario está 36 y la página 38 del vocabulario. Vamos a ver, para que adivinemos un animal. ¿Hago otro? Vamos a ver, voy a hacer otro. Muy bien. This animal has a hard shell. It's slow and it's cute. Turtle. Ah? Turtle. The turtle, very good. The turtle, very good. Ahora sí, ¿se atreven? ¿Se atreven a hacer sus características para que los demás adivinemos? Hello, please. Vamos, don't be afraid. You can do it. Ustedes pueden hacerlo, me extraña, me extraña. Ajá. No le escucho, vamos a escuchar a Samuel. Vamos a ver, Samuel, very good. Yo no. Yo no. Casi no se le escucha. Más sí, fuerte. No me escucha nada. Vamos a silenciar a los demás para que active el suyo. Ahora sí puede activarlo y a ver si escuchamos. All right. No, le estoy poniendo. Smoking. No pude escuchar. ¿Los demás la escucharon? No, no. Pégase un poquito más al audio a ver si lo podemos escuchar. Ya está activado. Ya, ahora sí lo escuché. Vamos a ver. This animal is great. He is smoking. Smoking. Smoke skin? Yes. ¿Qué más? Jump. Ah, miren. And it's green. Yes. Ah, okay. ¿Ya van adivinando? Yo ya sé cuál es. That. Ah, miren. It's green. It can jump. And it has smooth skin. Vamos a ver si adivina.
Una serpiente o una rana. Ah, the frog, yes, the frog, porque puede saltar, la serpiente no salta. Okay. The frog. Very good. Very good. Another volunteer? ¿Otro voluntario? Excelente, Samuel. Very good. Yo. Vamos a ver a Sebastián. Vamos a ver, Sebastián. Ay, solo nos queda 10 minutitos. Vamos. A Pau is Felix. Is win. Is win is is que is wings. Dark. Okay, it has wings. Ajá, ¿qué más? It has wings, feathers, de un loro, feathers, de un loro, o un ave, sí, un loro. Ah, okay, a parrot. Very good, very good, excellent. So now, we're going to continue on page 41. Vamos a la página 41. En la página 41, vamos a contestar. ¿Es it a frog? ¿Van a circular si es el animal que está ahí o no? Si es sí, vamos a contestar, yes, it is. Y si no es, entonces diríamos, no, it isn't. All right? Let's see. Number one, ¿es it a frog? Yes. Yes, it is. Okay. Does it have four legs? Sí. Sí, tiene cuatro patas. ¿Tiene cuatro patas? Does it have four legs? Yes, it does. Yes, it does. Muy bien. Yes. Number two. Does it have legs? No. No, it doesn't. No, it doesn't. Does it have fins? No, it doesn't. No. All right, number three. Nothing. Does it have a spotted skin? Yes. Yes, it does. Very good. Yes, it does. Is it? Is it green? No. No, it isn't. Okay, very good. No, it isn't. Ahora miren, vamos a aprender algunas frases de cómo nosotros podemos cuidar nuestros pets. Ahí tenemos, take care of your pet. Tener cuidado con tu pet. Take care of your pet. Y vamos a ver. Usted va a escribir una Y si sí lo hace o una N si no. Ok. Y cosas que se deben hacer, va a poner un yes, y cosas que no, una N. All right? Vamos a ver, donde dice me, usted va a contestar ahí. Donde dice me. Vamos a ver. Feed your pet every day. Feed your pet. ¿Qué será eso de feed your pet every day? Feed. Darle comida. Sí, alimentarlo. Feed es alimentar. Entonces, feed your pet every day. ¿Se debe hacer o no? Yes or no? Yes. 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 Number two. Give your pet fresh water. Darle agua fresca. Yeah. Yeah. Yes. Give your pet fresh water. Yes. Number three. Take your pet to the vet. Yes. 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 Number four, keep your pet clean. Keep your pet. Yes. Yes, siempre tienen que mantenerlo limpios. Number five, give your pet exercise. Yes. Yes, of course. And number six, clean your pet's home.
Tiene que limpiar la casita donde duerme el animal. Yes, of course. Very good. Entonces, miren qué van a hacer de tarea. De tarea, usted va a hacer, ¿ok? Va a hacer un mini póster como el que está en la página 39, el que acabamos de leer de la tarántula, y usted va a seguir ese párrafo como ejemplo y usted va a describir su pet, ¿ok? Usted va a describir su mascota y va a dibujar su mascota en el póster y la va a describir. Si no tiene mascota, entonces va a tener que inventarse, ¿ok? O imaginar que usted tiene una mascota y lo va a describir. ¿O qué mascota le gustaría tener? Yo tengo mascota. ¿Ah? Yo tengo tres mascotas, profe. Ah, muy bien. Entonces van a hacer eso. Van a describir y van a hablar sobre su mascota siguiendo el ejemplo de la página 39, el de la tarántula. Cómo él describe su pet y así ustedes también van a hacer el suyo. Por ejemplo, van a decir, hi, I am, por ejemplo, Andrés. Tengo el primero ahí. Usted va a decir, hi, I am Andrés. I have a pet. Va a decir, ¿verdad? It's a dog. ¿Ve? Entonces va a cambiar la tarántula y usted va a poner dog. ¿Alright? Yo tengo un perro. O puede poner cat en el caso de Danesi, que tenía un cat. ¿Ok? Entonces luego va a decir, and it's from, ¿de dónde es? Y todo así el ejemplo que tiene el niño de la tarántula, ¿all right? All right. Muy bonito, como un mini póster, no es un póster que tiene que ser grandote, tiene un mini póster, ¿all right? All right. Ok, thank you guys, thank you. See you next week, ok, next Friday, and take care, God bless you. Cuídense mucho, pórtense bien, behave well. Take care of your pets. Cuiden sus pets. Está toda rayada. Ok, goodbye. Carlos. Goodbye, goodbye. 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 Adiós. 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 Ella está escribiendo.